Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal de Europa 3G, bienvenidos a los profesionales del móvil. En el día de hoy vamos a hablar de algo que os resultará muy útil y parece que tenga un déjà vu cada vez que grabo un vídeo. Básicamente por el hecho de que no hay un vídeo que diga o que no diga que esto os va a resultar útil lo que os voy a decir. En fin, lo que os voy a decir en el día de hoy es algo relacionado con la batería de nuestros teléfonos. Si no tiene nada que ver con la explosividad, que si se vaya a ser defectuosa y demás, o con el cambio de esta. Básicamente os voy a enseñar a renovar la batería un poquito, al menos para que tenga un poquito más de utilidad, más vida útil de vuestro teléfono, de vuestro dispositivo. Así que una vez dicho esto, son pasos súper sencillos, quedaros hasta el final porque es muy interesante. Dicho esto, dentro intro. Muy bien chicos, pues una vez aquí os voy a contar primero mi experiencia con este iPhone 6S. En primer lugar debo deciros que lo lógico cuando lo tienes al 100% dura un poquito más de lo habitual. El número 100 hace que la carga esté al máximo, lógicamente. Pero ese número, ese tanto por ciento, es el que más dura junto con el 1%. Con lo cual, cuando vemos que esa franja de diferencia a la hora de ver diferentes tantos por cientos en nuestro teléfono duran exactamente lo que acabo de decir, un poquito más el 100 y el 1 respecto a los demás, es que la tenemos más o menos calibrada. Pero oye, no quiere decir que nos vayamos a librar de estos pasos que nos van a venir a todos muy bien. En primer lugar, debo adelantaros que esto se puede realizar una vez al mes, o al menos es lo más recomendable, y tengo que deciros que este proceso va a realizarse para que realmente tengamos la capacidad exacta de batería que nos proporciona nuestro teléfono. En primer lugar, lo que os he dicho, si tenemos un 100% debería durar alrededor de 30 minutos que baje del 100 al 99. Del resto, del 99 al número 2, debería durar entre 2 y 3 minutos en el caso, ¿vale chicos? En el caso, no normalmente, porque si no ahora mismo no duraría nada ninguna batería de ningún teléfono, sería en uso continuo. En el caso de que estemos todo el rato con el teléfono, cada 2-3 minutos debería bajar un tanto por ciento. Y cuando llegue al 1% antes de apagarse, debería durar entre 20-25 minutos. Lo primero que os debo decir es que recomiendo hacer esto de noche y os preguntaréis por qué. Ahora vamos con los pasos. En primer lugar, debemos dejar que se apague el teléfono por completo, es decir, hacer un uso espectacular durante un día y que cuando llegue la noche, he ahí el quid de la cuestión, lleguéis con un 0% y se muera automáticamente. Cuando se apague el teléfono, he ahí el quid de la cuestión, por eso os he dicho que es mejor, es más recomendable hacerlo por la noche porque es el tramo más largo de horas en el cual no estamos utilizándolo, tenemos que dejarlo entre 6 y 8 horas para que este al menos tenga una estabilidad en la batería, no haya un uso, no haya una corriente, etc. Una vez ya pasados, nos levantamos por la mañana y lo volvemos a conectar. Y otra vez, sin usarlo, sin tocarlo, ahora es mucho más sencillo porque los teléfonos de hoy en día tienen carga rápida y con lo cual no tendremos ningún tipo de problema en esperar una horita, horita y media, a que se cargue completamente. Una vez llegue al 100%, si es que podemos estar al tanto, estamos pendientes y demás, tenemos que dejarlo reposar 30 y 40 minutos en su máxima capacidad. Eso es muy importante para que abastezca todo el tanto por ciento que pueda coger la batería. No más, si se pasa la batería, ya sabéis que ahora mismo los dispositivos también llevan incorporado como una especie de stop, un stop cuando llega al 100%, dejan de cargar y demás, pero ese tanto por ciento debe cargarlo al máximo. Muy bien, ¿y nosotros cómo sabemos que está calibrado? Sencillo, tan fácil como volver a los pasos que os he explicado al principio. ¿Qué tenemos que hacer? Como ya os he dicho, el tanto por ciento número 100 al mismo tiempo puede durar entre 20, 25, 30 minutos con uso, es decir, no habitual, no podemos tener un juego, la música y demás, porque si no, obviamente sí que va a durar un poquito menos, pero ya sabéis que es el tanto por ciento más largo. Si estamos en continuo uso, el tanto por ciento del 99 al 1, perdón, al 2, ya va a durar entre 2 y 3 minutos, con lo cual, obviamente, si es un uso, es un desgaste de la batería y yo no lo recomiendo, así que si sois personas muy adictas, al teléfono, relajaros un poquito, más que nada para que la batería tenga un poquito más de autonomía y viva un poquito más, simplemente por eso. Por lo demás, si tenéis para cambiarla, pues recomendamos venir aquí, a Europa 3G, que puedes realizar cualquier presupuesto de reparación y si te interesa, venir a repararlo aquí mismo, que tardaríamos 25-30 minutos en hacer un cambio de batería, no pasa nada. Una vez dicho todo esto, ¿qué más añadir a cómo saber si está bien calibrada la batería y demás? Simplemente tenemos que ver que el tanto por ciento número uno, en el caso de que no esté dañada la batería, porque en muchos casos también se revientan, se hinchan y demás, si no llegan a la capacidad que deberían llegar, es decir, hay unas que se quedan en el 70 y hay otras que se apagan en el 20%.
Eso es un misterio, obviamente es que está dañada, pero el misterio está en que no podéis hacer la calibración en el caso de que queráis que dure un poquito más. Otra cosita que sí que me gustaría añadir es que desactivéis las actualizaciones automáticas y las actualizaciones en segundo plano. Eso es algo que el teléfono consume, es un poquito más de consumición del teléfono, de la batería y el desgaste, con lo cual hace que se gaste un poquito antes la batería. Esto desde los ajustes del propio teléfono, según tengáis un iOS, un sistema iOS, un sistema Android, es tan sencillo como ir a los ajustes y a las actualizaciones desactivarlas por completo, como si fuera las actualizaciones de Windows, que también son muy pesadas algunas y te levantas y hostia, tienes que actualizar y va a tardar una hora. Pero bueno, en el caso del tiempo no es lo mismo, simplemente que va a tener un consumo continuo en el caso de que se tengan que descargar y el uso de batería, etcétera. Muy bien chicos, pues una vez llegados hasta aquí me gustaría recordaros que aquí abajo en la caja de información, ya sea la descripción, tenéis un montón de información muy importante. Esto no sé si estará adjuntado también al principio del vídeo porque se me ha olvidado deciroslo, tenemos un sorteo vigente de un BQ X Pro, el cual está valorado en 405 euros junto a su pack, el cual viene con un cristal templado, viene con una funda, unos altavoces y un pop socket, el cual al mismo tiempo sirve como soporte. Una vez dicho todo esto, vuelvo a repetirme, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de suscribiros, que es muy importante. Adiós.